yo estaba convencido que después de las elecciones iba a haber una corrida cambiaria, eso creo que lo sabíamos todos, sobre todo porque algunos economistas ya lo venían alertando, por algún comportamiento que había tenido en los últimos días el mercado y sobre todo los sectores financieros, los que venían especulando. Está claro que no se podía sostener más el dólar o no lo podían sostener más. Y yo por lo menos no tuve duda que le iban a echar la culpa al triunfo de Fernández, ¿no?